Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes. Okay, okay, perfect. I want to start the class saying congratulations to all the fathers in his day. So happy Father's Day for everyone and congratulations and may God bless you in that important work of being fathers. Okay. After thank you, Miss. Okay, and also for the moms that are fathers too at the same time. Okay, so congratulations, and I hope you have had a nice day. Okay, felicidades, verdad, a los padres en su día y a las que también en algún momento papá y mamá, verdad. Así que felicidades. Bueno, después de felicitarles, quiero iniciar la clase para mostrar la plataforma. Quiero explicar en qué parte vamos. Vamos a ver. Ok, ahí estamos. La tienen ustedes en pantalla. Es la Lesson Objective Number 4. Ahí estamos justo. Eso es lo que vamos a trabajar ahora. In this class, you will learn clothes. Clothes, vocabulary, vocabulario acerca de la vestimenta, el vestuario, la ropa, ¿verdad? Particularly clothes which you wear for work and leisure. For work, ya sabemos que es para trabajar, y leisure, que es como para descanso, ¿verdad? Como para días libres, como when you are on vacation, cuando usted está de vacaciones. Ok, here you have a video. Tenemos un video, ¿verdad? It says clothes and vocabulary, so I invite you to watch it. Several times, invito a verlos muchas veces, ¿verdad? And colors and conversations, it's a disaster, so that's what we are going to cover today. Vamos a cubrir también esto, ¿verdad? Es un desastre, ¿verdad? And they talk about colors, so we are going to study this today. This is a conversation between Julie and Pat, so we are going to have a topic related to colors. Ok, chicos, lo voy a poner en mute para que podamos escucharnos bien al inicio de clase y luego vamos a ir quitando el mute. Ok, in this class, lesson objective 4.4, you will use the possessives in order to describe belongings of things. Aquí vamos a hacer un breve repaso de los posesivos, ¿verdad? Que ya los hemos trabajado anteriormente con ustedes. Y aquí están, ¿verdad? Again, you have a video, my, your, his, her, it's, our, and their. Y vamos a ver la diferencia entre possessive adjectives y possessive pronouns. Okay, after today you are going to reach the knowledge check number 4.6, right? So we are talking about the possessive pronouns and adjectives. Vamos a aprender, ¿verdad? De que los possessive adjectives van al final, ¿verdad? Y los possessive pronouns normalmente van al inicio. So that's the exercise about. And we are going to conclude today. And tomorrow we are going to talk about seasons around the world. So I'm going to stop sharing the platform now. And I will go to the presentation that I have for you. Okay? So, can you watch my screen? ¿Pueden ver la pantalla? Yes, teacher. Okay, perfect. Yes, excellent. Teacher. Okay. So I'm going to hide myself and you. Yes, teacher. Okay, ahí estamos, ¿verdad? Perfect. Okay. Okay. We are going to talk about ladies' clothes. And for ladies' clothes, I have the vocabulary. De nuevo, lo voy a poner en mute y voy a ir diciendo uno a uno de los nombres del vocabulario y quiero que ustedes con el micrófono en mute puedan repetir, repeat after me, puedan repetir después de mí, ¿verdad? Para irse familiarizando con este vocabulario porque lo vamos a necesitar en la práctica que vamos a realizar. Ok, we are going to start. Suit. A suit normally is a blazer and a skirt. V-neck t-shirt. El V-neck es porque es esto, ¿verdad? En cuello en forma de V, V la bidental, V-neck t-shirt. Button-down shirt.
camisa de botones, ¿verdad? Button down, botones hacia abajo, si lo queremos hacer literalmente. Blues, shorts, jacket, cargo pants serían como los que decimos nosotros los comandos, ¿verdad? Que tienen unas bolsitas laterales. Short sleeve baseball t-shirt. Vea que aquí estamos usando los adjetivos para describir la camisa, ¿verdad? Short sleeve. Short sleeve es manga corta. Baseball t-shirt. Ah, es para béisbol. Ok. Pants. Tank top. Ruffled skirt. Jeans skirt. Evening gown, hoodie jacket, short sleeve shirt, jeans shorts, baseball t-shirt, polo shirt, jeans, sweatpants, shorts, long sleeve shirt, t-shirt, running shoes, hiking boots, pumps, or heels, pants or trousers, crop jeans, bikini, bathing suit or swimsuit, camp shirt. Okay, that's for ladies. So I'm going to start describing more clothes for, yes, this is almost all of them are for ladies, and then we go for gentlemen. Wedding dress, sweater, t-shirt, sheet dress, hoodie, dress pants, coat, shorts, thong, skirt, bra, tank top. Bra, ese es el bra, y el tank top es la otra, ¿verdad? Como la blusita esta, tank top. Uniform, gym clothes, dress, long coat, long sleeve top, swimsuit, jeans. Okay, this is for men. Okay, sweater, shirt. Vamos a ver si logramos poner un spotlight para diferenciar. Pero esto me tapa. Déjenme ver si lo puedo mover. Okay, sweater, shirt, jeans, gloves, cap. Suit, Hawaiian shirt, singlet, business shoes, flip-flops, shorts, cardigan, jacket, sport shoes, bow tie, sleeveless shirt, sleeveless sin manga, ¿verdad? Less, este less es sin mangas, sleeveless shirt, vest, long sleeve top, polo shirt, jumper. And they, at the end, we have the trench coat, the bathrobe, the cargo pants, the swimsuit, and the blazer. Okay, this is for men. And then I have here more. These are like accessories, but this can be wear by women or by men. They wear these kind of clothes. Boots. Mittens, hat, swimsuit, socks, dress, skirt, gloves, jacket, shoes, t-shirt, shorts, trousers, jeans, jumper, cap, glasses, pajamas, scarf. And we have here again some of the ones that we already know: shirt, sweater, jacket, pants, dress, shorts, skirt, socks, sneakers or shoes. Normalmente nosotros les decimos tennis shoes, pero los tennis shoes son los zapatos que se usan para hacer ese deporte específico. Normally they are white. Normalmente los tennis shoes son blancos, ¿verdad? Y los que nosotros entendemos como zapato deportivo serían sneakers, okay? Sandals, hat or cap, tie, bow tie. Son dos tipos de corbata, ¿verdad? Tie y bow tie. Glasses, winter hat. Vea que este se diferencia del otro, que no tenemos por acá un ejemplo, pero este es el winter hat, because it's very warm.
es muy tibio, ¿verdad? Y aquí está el hat or cap, mittens, boots, scarf, sunglasses, watch, necklace, umbrella. Okay, in the last class, I told you that when we talk about what we are wearing on our bodies, we use the verb wear. So today I am wearing my white blues. Today I am wearing my headphones. Today I'm wearing my blue pants. Okay? Entonces cuando yo digo estoy usando, ¿verdad? O llevo puesto, yo digo I am wearing. Okay? Y si es otra persona, yo digo today she is wearing or he is wearing. Pero cuando hablo de ponerme sobre mi cuerpo, yo utilizo el verbo put on. Es un verbo de two words, ¿verdad? De dos palabras, put on. Y ya unido se dice put on, put on. Put on my, put on his, put on hers, put on theirs, ¿verdad? Hablando de, si no estoy hablando de, si digo, si estoy hablando de mí, yo digo, I put on my t-shirt before the class. Or I put on my jeans, okay? My blue jeans. Pero si estoy hablando de otra persona, yo digo, she puts on, y aquí agregamos una S, ¿verdad? She puts on his dress, I mean, her dress, su vestido de ella, ¿verdad? He puts on his shirt. Él se pone su camisa. So, this exercise, it says, in the morning, I put on my clothes. I put on my espacio, ¿verdad? When she goes out, she puts on her, y hay que completar. When he goes to bed, he puts on his, and you have to complete. When they go dancing, they put on their. So mom, put on your before you go outside, okay? So what we are going to do now, ¿qué vamos a hacer ahora? I want you to please take a picture of this slide. Quiero que tomen foto de este slide. Y vamos a tratar de completarla by using the vocabulary I already showed you. Vamos a tratar de completarla utilizando el vocabulario que ya les compartí. So I'll send you some. Les voy a mandar. If you can take the pictures, it's okay. Si usted también le puede tomar las imágenes, it's good. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No solo vamos a completar el ejercicio, sino que además we are going to describe, vamos a describir cómo, qué es lo que estamos usando nosotros este día. What we are wearing today, okay? What clothes we are wearing today. ¿Qué ropa estamos vistiendo este día, verdad? So, let me send you. Okay. So I'm sending you now. Se los estoy enviando, ¿verdad? Entonces, what I expect from you? ¿Qué espero de ustedes? Que terminemos esto, ¿verdad? Este ejercicio que completemos aquí, ¿verdad? Las palabritas que hacen falta. Y que luego ustedes me digan. ¿Cómo le voy a decir si ya no me está escuchando? Me están silenciando, o no sé si a usted o a mí, pero ya me conecté como 5 o 6 veces porque no le escucho, entonces me tengo que estar entrando y saliendo, a ver si nos ayuda algún compañero que esté haciendo esto, porque me interfiere en la clase. Habría que revisar su internet. ¿Alguien más ha tenido el mismo problema? No, teacher. No, ¿verdad? No, entonces quizás es un problema del internet, porque no... A veces pasa, a mí me ha pasado con ustedes quizás una o dos veces que he entrado unos minutos después por eso, porque el internet está intermitente, ¿verdad? Pudiera ser. Entonces habría que revisar. Y ahorita, en todo caso, les he mandado a su WhatsApp las imágenes sobre lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Esperamos que ya no hayan inconvenientes. Si acaso hubiese inconveniente de alguno de ustedes con la conexión, el último recurso que utilizamos es que no se unen al breakout room, al que les asigno, sino que se quedan en el aula principal
y lo trabajan de manera individual, ¿verdad? Aunque lo ideal es que siempre entren al breakout room, porque ahí eso nos permite speak, ¿verdad? La idea de estos ejercicios es poder hablar. That's your chance to speak. Es el espacio que tenemos para practicar. Pero si alguien tiene dificultad con el internet, no se preocupen. Ok, so what we are going to do? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar el ejercicio from one to five, de la 1 a la 5, y luego dice en el número 6, you. Entonces usted, luego usted me va a describir. Solo necesito que me diga dos o tres cosas que usted está usando today. For example, you can say, today I'm wearing my green t-shirt. Estoy utilizando mi camisa verde, camiseta verde, and my blue pants, y mis pantalones azules, ¿verdad? O my black socks, mis calcetines negros, ¿verdad? Algo, o dos o tres piezas que usted me pueda decir cómo anda vestido. Y lo que queremos es usar estas expresiones. Today I am wearing. Este día yo estoy vistiendo. Y que usted pueda retomar del vocabulario que yo ya le di algunas de estas combinaciones. Entonces vea usted del vocabulario qué es lo más parecido a lo que usted está utilizando para que pueda armar dos o tres oraciones utilizando. Today I am wearing. Y podamos compartir en el grupo, ¿verdad? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Ok. Si no tenemos preguntas, so let me open 7 groups for tríos. Vamos a poner tríos. La idea de poner tríos es porque a veces uno de los tres no se puede unir, entonces aquí, así no quedan solos los grupos. Ok, please join when you receive your invitation. Por favor, se unen cuando reciban la invitación. Tenemos que buscar una palabra que, una que se acomode. When she goes out, she put on here. ¿Estás leyendo la segunda? Sí. Hello, hello. ¿Tenemos preguntas, chicos? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? La segunda es called. Hola, teacher. Teacher. Adelante. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas o todo bien? La primera, donde dice, I put on my, y que solo es una línea, nos estábamos comentando si era dress, pero como no está dividido por sílabas la línea, no sabemos si es correcto. Sí, es correcto. Okay. Lo que van a hacer ustedes, es que no, ajá, no tiene puntitos, pero si usted inicia con day y termina con ese, dress. Ok, ajá. Perfecto. Y luego la Thank otra, you. When he goes out, he puts on her. En esa,
pareciera que hay dos puntitos, pero en realidad es cap. Her cap. Ajá, se pone uno solo. Ajá, es uno solo. Tómenlo como uno solo, el que mejor se adecue. ¿Sí? Porque yo pensé que era coat. Pudiera ser coat, no hay ningún problema. O sea, lo que ustedes crean que puede ir, pero que haga sentido. Coat, cap, ajá. Okay. Teacher. Okay. Thank you, teacher. Okay. Adelante. Teacher. Sí. En la número 3 sería pijamas. Pijamas, es correcto. Esa está más clara. Pijamas. Okay. Esa sí está bien clara, ¿verdad? Cuando vamos a la cama, lo que usamos es pijamas. Aunque en este país con tanto calor, not always. No. Okay. Y peor ahorita. Entonces, teacher, perdimos su audio. Perdón. Luego continúan con la descripción de cómo anda vestido cada uno, ¿verdad? Y cada una. Okay. Today I am wearing. Ajá. Okay. Y para decirlo podemos teacher. Decir, digamos, pants black. Perdón, Ricardo. Pants black. Vale. And blue sweater. Pink o tenemos que decir de nuevo today I am no veces. Puede decir una vez today I'm wearing y empieza a describir. Solo cuando me use los colores, se recuerdan en la clase de ayer vimos que los colores son adjetivos. Okay. Entonces como vamos a usar noun plus adjective, entonces decimos pink pants, black blues, ajá, ponemos primero el color y después el artículo. Okay. Okay. Thank you, teacher. Adelante. Teacher. Adelante, Ricardo. Teacher, una pregunta. Sí. Con respecto de cuando uno quiere decir los zapatos y dice, today I am wearing, para decir, por ejemplo, flip-flop, que serían... Sandalias, sí. Llenas, creo. Sí, son sandalias, sí. ¿Se diría shoes, flip-flop o solo flip-flop? No, flip-flop, solo flip-flops. Ajá, utiliza la, incluso cuando dice tacones, no dice shoes, sino que dice high heels. Uh-huh. High heel. Y cuando son tenis, sneakers. Uh-huh. No le tiene que poner shoes, no es necesario. Oh, ese. Ok, perfecto. Solo cuando sí es de color se van. Ahí sí. Okay. My red, puede decir, ¿verdad? My red high heels. Ahí, si usted quiere, puede decir mis tacones rojos, ¿verdad? Entonces, igual, primero va el color y luego va el tipo de zapato. Uh-huh. Ok, see you in a minute. Ok, hoy sí. Excelente. Hello, Jackie and Cruz. Do you have any problem to join the groups? ¿Tienen alguna dificultad? Sí, Miss. Sí. Es que ya, fíjense que ya está en la novena vez que me toca salir de todito y conectarme nuevamente. Lo siento. Lo raro es que no... Sí, entonces... Estaba viendo su mensaje y le iba a reenviar el link de la reunión, pero qué bueno que ya logró entrar. Hagamos una cosa, sí, para que no se vuelva a desconectar, quédense ustedes dos con Mr. Cruz aquí en el aula principal y trabajen los ejercicios, no hay problema. Ok. Ok, está bien. Quédense ustedes aquí en lo que yo estoy haciendo el tour, ¿verdad? Solo me gustaría saber si tienen preguntas sobre el ejercicio. Sí, Miss, yo por ejemplo le quería preguntar que si yo estoy usando, por ejemplo, yo le digo, ¿cómo se dice? Wearing. Oh. I am wearing. I am wearing. ¿Cómo se dice esa palabra? Wearing. I am wearing. Uh-huh. Ajá. Ok. Entonces, yo siempre tengo que decir my black jeans. O sea, siempre digo my o no es necesario my. Al inicio sí. I am wearing my black jeans. Y luego ya no usa my, sino que dice, puede decir a blues, a white blues, una blusa blanca. No tiene que ir repitiendo my. Ahora, si utilizan los colores, recuerden que los colores son adjectives. Entonces, va primero, ¿verdad? Yo digo white blues, purple headphones, ajá. Entonces, pongo el color primero y luego el artículo.
Okay. Okay. Welcome, Gerson. Bienvenido, Gerson. Can you hear us? Gracias, Miss. Okay. No sé si Gerson nos escucha, pero también está aquí, entonces para que me lo incluyan en el trabajo. Vaya. Okay. Vaya, está bien. Give me a minute. Voy a los grupos a supervisar un poquito. Okay. Okay. Perfect. Okay. Algo así. I am wearing blusa, ¿cómo se dice? Blue. Depende, porque si anda, por ejemplo, la camisa, la que nosotros llamamos como que camisa, está la t-shirt. En la segunda, cap. En la tercera, pijamas. En la cuarta, shoes. Shoes. Y en la número 5, gloves. Gloves. Uh-huh. Yes. Ahora empezamos con nuestra descripción. Si quieren, empiezo yo primero. Ok. Yo solo diría tres cosas que cargo ahorita. Hello, is everything okay here? ¿Todo Hello, bien teacher. Por aquí? Sí, ya terminamos, teacher. Ok, excellent. Did you describe yourself? ¿Ya se describieron ustedes cómo andan vestidos? ¿Vestidos? Yes. Yes. Ok, excellent. I'll call you back in a minute. Le llamo en un minutito. Pueden seguir practicando, ¿verdad? ¿Quién va a empezar? Okay. The pronunciation, ok? So I'm going to go to the other groups. ¿Cuál otro? El de traigo puesto. Y ya sé cómo se pronuncia. Hello. Put on. Ay, hola. I'm wearing. Hola. Estoy usando o estoy o traigo puesto. I'm wearing. I'm wearing. ¿Y ese put? El put on se usa cuando yo digo me pongo, pero cuando yo me estoy vistiendo. Ajá. Pero como okay, usted no se está vistiendo, sino que you are wearing. Ya lo está usando, lo carga puesto, ¿verdad? Today I am wearing. Yes. Ok. Ok. Ahí estamos. Entonces. Excellent. Y en donde dice today she is wearing, ella está usando, ¿quién es ella? Cualquiera. Today I'm wearing a green shorts and white t-shirt and black socks. Okay, good. Excellent. ¿Cómo? Excellent, my dear. Veo que lo están haciendo muy bien. Did you finish? ¿Finalizaron o todavía falta? Nos falta la número 4, que no dimos cuál era, teacher. Ah, no se preocupe, lo resolvemos allá en el equipo. La idea es que ustedes también puedan decir cómo andan vestidos, ¿verdad? Esa era la otra teacher. Parte. Okay, perfect. See you in a minute. Los veo en un ratito. Okay. Gracias, teacher. Sí, tiene mala señal. Hello. Hi. Hi, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Avanzando? Bastante bien. ¿Ya? Okay. ¿Ya terminamos? Excellent. Like it. Mm-hmm. Ya les llamo en un minutito, ¿ok? Bye. Sí, una minute. Okay. Voy a empezar boca. Hi, teacher. Is everything okay? ¿Todo bien por aquí? Yes, teacher, everything okay. Okay, perfect. Are you about to finish? ¿Están por terminar? Yeah. Okay, excellent. I'll call you in a minute. Le llamo en un minuto. Perfect. Entonces ya no tenemos mucho tiempo, pues, si quieres decir. Hello, Jackie. How is it going? ¿Cómo va todo, Jackie? Hello. Hola, hola. Hola, yo creo que Jackie tiene problemas de señal, creo yo, porque cada rato se le corta. ¿Verdad? Bueno, Cruz, pero lograron más o menos, o al menos usted logró avanzar un poquito. Lo que yo lo entendí es que, por ejemplo, today I'm wearing my blue
Mira, por ejemplo, por lo que yo le preguntaba a ella es que si, por ejemplo, wearing my, el color va antes o junto a la prenda que estoy usando. El color va antes y luego la prenda. Sí, así es, el color va antes. Sí. Por ejemplo, sería... Por ejemplo, sería, I'm wearing my blue sweater. Así sería. Yes, my blue sweater. Es correcto, así es. Ok, no sé si Gerson logró participar. Bueno, conectar, pero no sé. Sí, como que hay un poquito de problema de internet. Bueno, no se preocupen, vamos a hacer lo que se pueda. Quería saber cómo van porque voy a empezar a llamar a los demás para el aula. Oiga. ¿Ok? Ok, no hay problema. Ok, perfecto. Ya estoy aquí. Ok, Jackie. Está bien. Solo les informaba que ya cerré los breakout rooms, entonces los demás van a empezar a ingresar para que ya... Ah, está bien. Ok, perfecto. Ok, so let me show you again. Ok, perfect. Welcome back. Bienvenidos, bienvenidas. I hope the practice has been okay. Espero que la práctica haya estado bien. We are going to wait a half minute, medio minuto para que los demás regresen. Okay, vamos a ir comenzando. Ya tenemos 10 people again back. Me gustaría saber si I need 5 volunteers. Necesito 5 voluntarios para completar el ejercicio inicial que teníamos. Excuse me. Ahí está. Okay, number one. ¿Quién quiere comenzar con la número uno? In the morning. ¿Me tiene que decir toda la oración? Con el nombre de la prenda que le agregó, ¿verdad? Si gusta lo hago yo, teacher. Adelante, Sara, adelante. In the morning, I put on my clothes. I put on my dress. Excellent. I put on my clothes. I put on my dress. Excellent. Thank you, Sara. Number two. Okay, teacher. No, teacher. Okay, siguiente. Gracias. Yo. Okay, adelante. Yeah. Two. Okay. When she goes out, she put on her cap. Okay, excellent. Number three. Volunteer for number three. Yo. Okay, thank you. Okay. When he goes to the bed, he puts on his pajamas. Excellent. Okay, number four. Yo, teacher. Adelante. When they go dancing, they put on their shoes. Excellent. Thank you. Number five, the last one. Yo. Okay. Mom say put on your gloves before you go outside. Excellent. Thank you very much. Ok, vean, ¿por qué hice esto de ponerles put on y wearing? Bueno, fue intencionadamente para lo siguiente. Put on es ponerme, vestirme, ¿verdad? Eso es put on. Entonces, cuando en la mañana, cuando voy a hacer tal cosa, yo me pongo tal cosa. Eso es lo que dicen las oraciones que hemos hecho. Ahora vamos a cambiar un poco la dinámica y usted me va a describir. Today I am wearing. Este día yo estoy usando o llevo puesto y me va a describir cómo usted está vestido, ¿verdad? Entonces, para que veamos la diferencia entre put on, que es ponerme, vestirme, y wearing, que es cuando ya lo estoy llevando, ¿verdad? O sea, ya hice el primer proceso que era put on, ya me vestí y ahora I'm wearing, ¿verdad? Ya lo estoy usando, pero no se dice using, ¿verdad? El using, y aclaro esto, using, el verbo usar, lo decimos cuando utilizamos algo como un objeto. For example, I'm using my cell phone to communicate with my students. Estoy usando mi celular para comunicarme con mis estudiantes. I'm using my computer to teach my English class. Estoy usando la computadora para hacer mi clase de inglés. Pero cuando hablo de llevar puesto sobre mi cuerpo, digo wearing, wearing. Perfect.
Excellent. Okay, so who wants to start? ¿Quién me, I will need, because of the time, let me see what time is it. Okay, por el tiempo necesito tres voluntarios. Si pueden ser personas diferentes a quienes ya me colaboraron, sería excelente para que podamos participar. Okay, Mauricio, adelante. I am wearing blue. Okay. I am wearing jean blue. Blue. I am wearing black. Blue jeans. Blue jeans. ¿Y qué otra cosa? Black. I am wearing shoes black. Black shoes. Black shoes. Siempre irá el color antes, ¿verdad? Siempre va el color antes. ¿Por qué razón? Porque el color es un adjetivo, es un adjective. Si recuerdan, ayer vimos eso, esa parte. Y dijimos que una forma de trabajar con los adjectives es que va primero el adjetivo y después el ¿cómo se llama? La prenda o lo que estamos usando. Adelante, Fátima. Please tell me. Solo tenemos a Fátima con una duda. Y luego seguimos. Sí, teacher. Es que fíjese que a mí me habían comentado que, por ejemplo, cuando el jeans es color azul, no se mencionaba el color. Pero no sé si está mal o está bien. Fíjese que depende, porque como ahora también hay una gran variedad de jeans, yo puedo decir my black jeans. O sea, ya no es tan tradicional solo el jeans azul, ¿verdad? Entonces, por eso decimos blue jeans, o podemos decir black jeans o gray jeans, ¿verdad? O simplemente jeans, si usted no quiere decir el color, pero si usted lo quiere especificar, sí tiene que decirlo. Si no okay. Es jeans, entonces podemos decir blue pants, como en el caso del compañero, podría haber sido un blue pants. Sin que él especificara que era un jeans o que era un pantalón formal, ¿verdad? Pants. Ok, gracias. Ok, you're welcome. Thank you. Ricardo, adelante. Hola, hola. Hoy sí. ¿Me escucho? Adelante, sí, sí, Ricardo. Oh, well. Today I am wearing white t-shirt. Ok. Put on my black pants, put on my flip-flop. Okay, okay. So you're wearing your black pants and you're wearing the flip-flops. Okay, excellent. Thank you, Ricardo. Okay, another volunteer, a third volunteer, un tercer voluntario. Me, teacher. Adelante, hay una lady por ahí que me dijo me, pero no identifique quién es. Me, Jackie. Okay, Jackie, adelante. Okay, today I am wearing my black jeans and red t-shirt and a sneaker. Okay, excellent. Thank you very much. Okay, it's great. Because of the time, I won't continue the presentation in the whole class. Por el tiempo, no vamos a continuar las presentaciones con toda la clase. But I want to continue. Vamos a continuar. Aquí les traigo un pequeño modelo. You did it great. Lo hicieron muy bien, ¿verdad? Pero yo les traigo este ejemplo. For example, to greet someone, para saludar a alguien, and ask, hello, how are you today? I'm just fine, thank you. What are you wearing today? Today, I'm wearing my short sleeves, red blues. I'm wearing my blue pants and my sandals. I'm wearing also my headphones. I'm wearing my earrings, I'm wearing my new watch, I'm wearing my new brown shoes. ¿Vean? Entonces, yo podría haber también, voy a hacerlo acá, yo podría también haberme eliminado, ¿verdad? Todo esto wearing y haberlo unido, ¿verdad? Como me preguntaba uno de los compañeros, voy a intentar hacerlo acá. Aquí, con una coma, ¿verdad? I am wearing my blue pants and my sandals. Also, my headphones. Y luego ahí poner un punto y luego regresar. I am wearing my earrings, ¿verdad? Y aquí colocar un and, ¿verdad? And. Y quito el otro wearing para no unirse, para no escucharse tan monótono, repetitivo. And my new watch. And my new watch, o podría haber puesto una coma, ¿verdad? My new watch. Y al final,
poner and. ¿Ve? Entonces me queda así. Today I'm wearing my short sleeves red blues. Yeah? I'm wearing my blue pants and my sandals. Aquí hay una S además. Also, además, o también, my headphones. I am wearing my earrings, my new watch, and my new brown shoes. ¿Okay? Entonces, eso es un poco para describir, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy utilizando? In the past, when there were no cell phones, cuando no habían celulares, ¿verdad? Una forma de poder ponernos de acuerdo era, I will wait for you in the bus stop. Te voy a esperar en la parada de buses. I will be wearing y voy a estar vestida de esta manera. Entonces ahí se usaba mucho esa descripción. Ok, very good. Because of the teacher, time, adelante. Yo tengo una pregunta. En el caso de mis sandalias y mi blusa, tengo que decir siempre my. O sea, no. Dice, today I am wearing my short. And my... No sé si... No necesariamente podría haber dicho, I am wearing my blue pants, comma, sandals, sandals. Ah, ok, ok. Also, incluso aquí podría haberlo eliminado, also headphones, o simplemente incluso el also también lo podría haber quitado. Headphones, y ya se vuelve una lista más flexible. I am wearing my blue pants, sandals, headphones, y incluso acá. Podría haberlo quitado y haber dicho earrings, como una lista, right? Mm-hmm. Earrings, okay. A new watch, so ahí ya no va my, sino a new watch, un reloj nuevo, ¿verdad? Y hasta el final digo, and my new brown shoes. Okay. Y entonces así ya no se oye tan repetitivo. Thank you. Okay. Es que el t-shirt, o sea que el inicio y el final dieron el sentido. A la oración. I am wearing my blue pants, estoy utilizando mis jeans o mis pantalones. Ahí ya puedo ir, comienzo a pronunciar más la lista. Objetos, la lista, ajá. Y al final puedo decir my, para dejar claro ya que es. Exacto, que son míos, ¿verdad? Sandals, headphones, earrings, a new watch, and my new brown shoes. Incluso este my yo lo podría haber quitado, ¿verdad? Simplemente decir en new brown shoes y zapatos nuevos de color café. ¿Verdad? Pero puede quitarlo o puede dejarlo. No hay problema. Okay, thank you. Okay, because of the time, we won't be able to complete this. Por el tiempo no vamos a poder trabajar con esta aquí, pero se los dejo de tarea. In the, igual que en los adjetivos, ¿verdad? In the left side, en el lado izquierdo, tienen el vocabulary aquí, ¿verdad? And in the right side, en el lado derecho, you have the sentences. So the challenge is that you have to complete the sentences by using this vocabulary. Tienen que completar las oraciones utilizando este vocabulario que aparece acá. But this will be at home. Eso lo vamos a hacer en casita. Okay, let's continue with the colors. Como esta unidad también tenía que ver con los colores, entonces vamos a continuar con los colors. Okay, you know that we have primary colors, secondary colors, and tertiary colors, okay? So the primary colors are yellow, red, blue. The secondary colors are orange, violet, and green. And the tertiary colors, which is a mix from the primary and secondary, you have yellow, orange, red, violet, blue, green, yellow, green. And you can have several combinations. So here, I have them again. Yellow, orange is a tertiary. Look how they come from primary to secondary and tertiary. Orange, red, red violet, blue, which is a primary, blue-green, which is a tertiary, green, which is a secondary, and yellow-green, which is a tertiary. So this is the colors world. So here I have for you, and I want you to please pronounce. Quiero que pronuncien. Entonces, again, I will mute you all. Los voy a poner en mute de nuevo a todos para que
A medida yo vaya pronunciando los colores, ustedes lo hagan con su micrófono en mute para no distraer a los compañeros, pero que por favor, you repeat. Ok, black. Brown. Black. Brown. Gray. Gray. Vea que en el American English lo puedes, en el British English se escribe así, con A, y en el American English así, con E, pero en todo caso es gray. White. White. Yellow. Yellow. Orange. Orange. Okay. Excuse me. Red. Pink. Purple. Blue. Green. Okay, I have here more. Blue. Red. Purple, yellow, pink, green, orange, lime, aqua, navy, coral, teal, mustard, blue, violet, black, white, gray, brown, dark green, blue, gray, indigo. Okay. Pea green or green pea, ¿verdad? Amber, peach, maroon. Okay, here I have a big list. Aquí tengo una lista mucho más grande donde ya van mixed up, ya van mezclados. So I will leave you the homework that you can do it at home, ¿verdad? Les dejo la tarea de que lo sigan repasando en casa. Y solo les voy a enseñar unas iniciales importantes acá. Por ejemplo, cuando aparece este LT, está hablando de light. Y light es para los colores suaves, los colores pastel. Por ejemplo, light tan. Por aquí está otra vez. Light navy, ¿verdad? Es un azul navy, pero más clarito, ¿verdad? También tenemos la palabra metallic. Eso ya lo manejamos, metálico. Y cuando dice BRT es brilliant o brillante, brilliant yellow, amarillo brillante, brilliant orange, anaranjado brillante. Let me see what else. Yes, those are the... Okay, now, we are going to go back to the breakout rooms. Vamos a regresar a los breakout rooms en los minutos que nos queda para repasar lo que serían los colores. For example, if you ask me, what is your favorite color? Yo le respondo, my favorite color is blue. How do you dress to go to work? ¿Verdad? O que podrías, ¿cómo te vistes para ir a trabajar? I wear formal clothes like blues, pants or skirt, blazer and dress. I wear high heels. Si se fija, estoy utilizando el verbo, ¿verdad? Wear. Y también estoy utilizando todo el vocabulario que ya vimos sobre clothes. Do you wear a uniform? No, I don't wear a uniform. I wear a suit. What color is your uniform? Si fuera el caso que usted utilice un uniforme, ¿cuál es el color de su uniforme? What is your son's or daughter's favorite color? ¿Cuál es el color favorito de tu hija o tu hijo? So I'll send you back, los voy a mandar de regreso. I will ask you to please take a picture of this. Le voy a mandar una imagen para que puedan trabajarlo. So I'll send you back. Okay. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Es básicamente en cortito, ¿verdad? Decir mi color favorito y como ya vimos el vocabulario, decir cómo me visto para ir al trabajo, si utilizo uniforme sí o no y qué color es mi uniforme. Si logramos llegar al color favorito del daughter or son, it's going to be okay. Okay, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No, teacher. Okay, perfect. Please go. Adelante.
A mí se me perdió la invitación. Hola, hola, no sé. Hola. Vamos a ver. Con Susana, ¿verdad? Vamos sí. a ver, Susana, la voy a reubicar. Ok. Voy a mover entonces a su compañero porque... Ok, Susana, ya le mandé la invitación de nuevo. Le tiene que llegar para el Breakout Room 6. Gracias. Ok, you're welcome. V-neck teacher, V-neck teacher pants and sneakers. It's correct. Do you wear a uniform? Yes. Your favorite color? ¿A quién se lo estás preguntando? A mí. Sí. My favorite. The color is red. Okay. How do you do work? Blouse, scarf, high heels. What is your sons or daughter? No sé si ustedes en su trabajo utilizan ropa directamente formal. En sus trabajos. No. Yo no trabajo. Hello, everything okay? ¿Todo bien por aquí? Already finished? ¿Ya terminé? Okay. ¿Todo bien? Excellent. I'll call you in a minute. Lo llamo en un minutito. Hello, welcome back. Okay, I would like to know how was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica?
And I would like to ask Liz Hernandez if you can share with the class the information. Me gustaría saber si a Liz Hernandez le gustaría compartir con la clase la información que proveyó en la conversación con su compañero o compañera. No sé si estarán disponibles. Sí. Adelante. Okay. ¿Quién era su compañero, Lizzy? Fátima Trejo. Ok, Fátima, are you back? ¿Está de regreso Fátima? Yes. Ahí está. Ok, would you like to start? ¿Le gustaría comenzar? Una pregunta y la otra responde. No, por el tiempo ya no vamos a poder hacer la ronda de regreso, pero ahí estamos. Ustedes. Yo pregunto. Sí, está bien. Vaya. What is your favorite color? My favorite color is black. Okay, how do you dress to go to university? Wear formal. Okay, next question. O solamente. ¿Sí? Sí, porque en la siguiente ya no la... Ya no aplica, ¿verdad? Ok, excelente. Thank you. Ok, another team, un equipo más. Hola, hola. Vamos a ver si hay un equipo más. Tal vez el equipo de Keith. Keith Palomo. Hi, teacher. Hi, my dear. Who was your team? ¿Quién era su equipo? Presente. Aquí estoy. Ok, adelante. Ustedes dos, ¿verdad? Si me ayudan con un último ejemplo. Yo pregunto primero, entonces. Ok. What is your favorite color? My favorite color is light blue, red, and navy. Okay. How do you dress to go to work? I wear the neck t-shirt, pants blue pants, and a snake. Do you wear a uniform? Yes. What color is your uniform? It's pink and blue. Teacher is pink and pants blue. Okay. What is your son or daughter favorite color? I not son, but my sister favorite color is purple. Okay, excellent, very good, good job, excelente trabajo, muy completa la conversación. Thank you very much. Thank you. Thank you, okay, teacher. Okay, my dears, because of the time, I'm going to stop here. Por el tiempo, lo vamos a dejar hasta acá. By tomorrow, I'm going to give a refresh on possessives. Mañana voy a retomar lo de la clase 1 de los posesivos, solo para darles un refrescamiento al inicio de la clase. And then we continue with the next topic that I announced today. Okay? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Okay, I will try to upload the material. Voy a tratar de ir subiendo el material en el mismo link que les mandé. Sí, se los mandé. Ayer tarde, creo, ya bien nochecito. En ese mismo link va a estar todo lo de la semana. ¿Verdad? Ya pueden bajar lo de los adjectives. Si es posible, ahora o mañana les coloco este material. Okay? Okay, teacher. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. God bless you. God bless you too.